Hola chicos. Bueno, pues ya estamos por aquí otra vez y vamos a empezar. Vamos a ver. Vamos a empezar por nuestro cohete, nuestro blueprint. Vamos a abrirlo. Bien. Vamos a colocar el Living Graph para abrirlo por aquí. Y vamos a empezar a hacerle lo que ya le... Este lo vamos a quitar. Y vamos a empezar aquí mismo, en el Event If. Vamos a DD. Local offset, esto ya lo hemos puesto un par de veces. Aparte, vamos a darle también aquí add actor local rotation. Y vamos a compilar. Vamos a darle en principio aquí 2 y aquí 1. Esta es la rotación, aquí le vamos a dar 1. Vamos a probarlo. Va girando y va subiendo, muy bien. Vamos a ver, os voy a enseñar también una cosa. Vamos a ver, si yo, por ejemplo, nosotros lo que queremos es bajar esta ventana que está grandísima aquí. Vamos a abrir esta un poquito más. Y ahora poner atención. Vamos a suponer, por ejemplo, que yo lo que quiero es que mi cohete suba para arriba, pero que vamos a darle para este lado. Eso es. ¿Veis? Pero que se vaya inclinando para este lado y vaya haciendo una parábola, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sé yo el eje? Bueno, muy fácil, mire, cuando nosotros le demos aquí, vemos cuál es la rotación que es la que se nos mueve de aquí. Están 0, 0, 0, ¿vale? Veréis. Si veis, aquí están 10, 20, o sea, es este, el eje X, el que nos gira, ¿correcto? Bueno, así tal y como está ahora mismo, si yo le doy CTRL Z, se me vuelve a la posición normal, ¿eh? Bien, ¿vale? Vámonos a cohete. Hemos dicho que si queremos que se incline, entonces aquí en Z no, y aquí en X sí. Aquí le vamos a dar 2, ¿vale? Vamos a compilar. Guardamos, venimos y ahora vamos a... el personaje donde lo tengo. Voy a ponerlo en el suelo. Bueno. Vale, desde aquí lo vamos a ver. Vamos a darle play y vamos a ver cómo nuestro cohete sube y se va hacia la derecha. Va subiendo, pero va girando. No es lo que yo quiero. Entonces vamos a hacer una cosa.
Como nosotros, claro, ¿qué es lo que? Vamos a explicar primero qué es lo que está pasando. Lo que está pasando es que Leventik le está dando un golpe, otro, 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 todo seguido, ¿no? Va entrando. Por eso, esos golpes van en dos, va subiendo. Y si aquí en vez de dos, en dos, en dos, le ponemos 10, pues va subiendo de 10 en 10, más rápido. Y todo lo rápido que queramos. Entonces, al mismo tiempo, le va dando en rotación hacia la derecha de 2. Pero ¿qué es lo que pasa? Que también le va dando 2, 2, 2, 2, 2. Por eso hace la rotación completa. Y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que se incline, y gire 2 nada más y continúe recto. ¿Vale? Para eso, ¿qué hacemos? Bueno, yo os recomiendo que todas las variables, todos los loopings, que vayamos haciendo y todo esto aquí, si lo vais apuntando, y vais apuntando para qué es, en qué se utiliza ese módulo, ¿no? Pues lo vamos a tener más clarito, ¿vale? Entonces, veréis. Aquí no hace falta ni que quite esa. Vamos, si la quiero quitar, nada más que altura y picar aquí y se quita, ¿vale? Bueno, aquí vamos a escribir un módulo que se llama Do11. ¿Veis? Este de la flechita. Do11. ¿Qué significa Do11? Este módulo. Este módulo significa que se va a ejecutar una sola vez. Se ejecuta una vez y punto, se acabó. ¿Vale? Ya no vuelve a pasar por aquí el flujo. Pasa una vez nada más. Le da 2 de inclinación y se ha terminado. Bien, si nosotros vamos a suponer que nosotros, para esta rotación, le queremos poner que la haga con una tecla, ¿vale? Voy a poner aquí la tecla, pulsando una tecla, ¿no? Por ejemplo, yo voy a poner pulsando la V, vamos a poner V, separación, que y bo ar. Está aquí ya apareció hace un ratito, ¿vale? Presionando la V. Tenemos la salida por aquí. Al soltar la V la tenemos por aquí, ¿vale? Bien, esta V de variación, ¿vale? La voy a dejar así estaría en automático, pero con la V va a ser manual la variación, ¿eh? Primero la vamos a hacer así, en automático, ¿eh? Vamos a ponerlo en marcha, ¿vale? Le damos el toque, ¿veis? Ha salido como ha sido una vez nada más, no le ha dado más tiempo y lo que ha girado ha sido eso. Bueno, vamos a parar esto. Para eso, vamos a decirle que, por ejemplo, 45 grados de 45, quizá que sea mucho. Vamos a ponerle 25, Perdón. Vale. Compilamos, siempre hay que compilar, si no, no se queda guardado. ¿Vale? Y ahora veréis. ¿Veis? Ya eso, esa variación. Y ya va nuestro cohete hacia allá. ¿Vale? Bien. Vamos a hacer otra cosa. Como hemos dicho, vamos a desconectar esto de aquí. De aquí. Y este me lo voy a traer aquí. Este ya no va a hacer nada. Cuando presionemos, vamos a ponerle 10 nada más. Porque podemos presionar tantas veces como queramos. De 10 en 10 nos va a hacer
que la parábola sea más pronunciada. Bien. Como un real no me va a obedecer a la tecla V, creo que no me va a obedecer. Vamos a ver. Vamos a probarlo. Vamos a darle. Y ahí está. Le voy a dar a la V. Efectivamente, no me obedece. Sigue. ¿Por qué? Porque tengo que activar aquí en el evento BeginPlay, que es cuando iniciamos el juego. Aquí vamos a Head Player Controller para el control, para que un real al que esté controlando en ese momento le dé acceso al teclado. Entonces enable input, entrada enable, conectada la entrada al teclado, ¿vale? Este no es aquí, este pulsamos CTRL y nos lo traemos aquí, o altura, picamos, lo quitamos y lo volvemos a traer de aquí. Aquí el target es a quién se refiere, pues se refiere aquí al cohete self. Es self y es self. En el caso que vamos, normalmente siempre sale, pero si hay algún problema o lo que sea, también trata así y se escribe self y te dice head referencia a self, a este actor, ¿vale? Es lo mismo, ¿vale? Bien, ahora vamos a venirnos, vamos a guardar por aquí. Bueno, vamos a darle a play. Ya tenemos el play, ahora le damos a la V, 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 y si queremos que caiga ahí, ahí caería nuestro cohete, ¿vale? Bien. Vamos a irnos de aquí, ¿veis que bien va? Va perfecto. Bueno, vamos a dejar ya el enable input. Nos vamos a venir aquí. Voy a ponerlo otra vez aquí ya. Ya que quiero que lo haga en automático. Y en vez de los 10 voy a poner 35. 35, que en realidad serían 35 grados, ¿vale? Hacia la derecha. Y este de la Z, no sé por qué nos ha quitado, ese 0. Bueno, vale. Bueno, y para que no se nos hagan muy largos los vídeos, los vamos a dejar aquí. Y ahora en el próximo le vamos a poner el vamos a ponerle el fuego. Y vamos a seguir haciéndole unas cositas y poniendo más misiles, ¿vale? Un saludo a todos y inscribirse y darle por ahí a like. No me